Buenos días, Teresa. Bien, esperando. Ya está bien. El sindicato más reprimido de Europa, como es el SER, es además su portavoz de la provincia y es una persona que es un ejemplo para nosotros de dignidad, de coherencia, de lucha, y es un orgullo y un honor para Podemos en Granada contar con él en la candidatura. Lo mismo que es un honor tener hoy aquí a nuestra secretaria general, Teresa Rodríguez, que vamos a decir de ella. Ha demostrado que lo que decía lo hace, que cuando decía que desde las instituciones había que seguir teniendo un pie en las instituciones y mil pies en las calles, pues ella no ha parado de estar en contacto con esa realidad, no ha parado de denunciar que la realidad que se vive en el Parlamento es ficticia, que la realidad de verdad está en la calle, y no ha parado de llevar la voz de la calle al Parlamento. Han revertido parte de los recortes, le han vuelto a dar la paga extra a los funcionarios que le habían quitado, la tasa de reposición que hacía que de cada 10 médicos, 10 profesores o 10 asistentes sociales que se jubilaban, solo se volvía a contratar a una persona joven para ocupar ese puesto, lo han pasado del 10% al 50%, pero sigue habiendo una plaza de cada dos que se queda sin jugar. Para defendernos, y no queremos seguir luchando para defendernos, queremos luchar para defender a quien nos defiende, para defender a nuestra gente, al gobierno de la gente, al gobierno del poder. Últimamente se está volviendo medio motrileño. Está cada dos por tres aquí apoyando al injustamente despedido Paco Morata y a sus compañeros de Torras Papel amenazados por externalizaciones. Además de militante del SAET, es historiador y especialista en democratización del mundo rural. Porque no se nos tiene que olvidar que los candidatos no seríamos nada, ni Teresa Rodríguez sería nada, sin los círculos, sin la gente que pega carteles, sin la gente que megafonea, sin la gente que se ha reunido durante estos años cuando se podía en una plaza y cuando volando en un local, los que han abierto las sedes de Podemos. Porque por desgracia, quien decide mandar a nuestros policías y a nuestro ejército a esa guerra son los que ellos no van. Que es lo que le pasa a mi amigo Albert Rivera, que se le dio el espíritu del Rambo después del atentado, de la masacre terrible de París, de que había que hacer más guerra y que había que meter más misiles. Claro, pero él calentito en el Parlamento de Cataluña y próximamente en el Parlamento de Madrid, porque los muertos siempre son los del pueblo y porque él no vaya a ninguna guerra. Porque es fantástico. Y hablando de socialistas, Pedro Sánchez dijo ayer en un mitin en Sevilla que estamos orgullosos de haber juntado 3.000 personas en Sevilla, que es el acto más grande que hasta ahora ha hecho el Partido Socialista en España. A una hora cercana a la que nosotros juntamos 7.000 personas en Zaragoza, esta tarde, bueno, ahora, dentro de muy poco tiempo, ahora el mitin que sin duda va a ser el mitin más grande de campaña, que va a ser la Caja Mágica de Madrid, donde vamos a juntar 15.000 personas. El miércoles que viene en Sevilla ya se han vendido todas las entradas que no son pagando, sino reservas de plaza en el Palacio de Congreso de Sevilla.